Bueno, la agenda del señor presidente. Hoy el señor presidente a las 9:10 de la mañana sale al estado de Veracruz. En el estado de Veracruz el presidente sostendrá una reunión de evaluación de los resultados del proceso de reconstrucción de los daños ocasionados por el huracán. Están en esta reunión, estarán funcionarios públicos, estarán legisladores y también estarán algunos empresarios. El presidente regresa a la Ciudad de México a la 1:40, estará aquí arribando al hangar presidencial. A las 14 horas, de 14 a 16 horas, el presidente encabeza la ceremonia de clausura de los festejos del 10º aniversario del Consejo de la Judicatura Federal. Por la tarde, el señor presidente tiene una serie de reuniones de trabajo. Se reúne con el secretario de Hacienda, con el secretario de Gobernación, con el secretario del Trabajo, con el gobernador del estado de Yucatán, en diversas reuniones que tiene por la tarde el señor presidente. Y antes de pasar a las preguntas que ustedes pudieran tener, la Presidencia de la República felicita al doctor Bernardo Sepúlveda Amor por su nombramiento como juez de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Este nombramiento, efectuado por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es un reconocimiento a la brillante trayectoria profesional del doctor Sepúlveda. El Gobierno de la República expresa su satisfacción por el nombramiento de este distinguido mexicano que forma ahora parte del máximo tribunal de justicia del mundo. Estoy a su disposición si hubiera alguna pregunta, si no nos vamos. Acá primero, por favor. Sí, buenos días, Víctor Michel de Milenio Diario. Para preguntarle básicamente, parece que hay unas discrepancias en torno a la presencia del expresidente de Perú aquí en México, Alberto Fujimori. La duda es, ¿por qué no se le detuvo? ¿Por qué el gobierno mexicano no le detuvo? Si había una orden de alerta roja de Interpol, ¿por qué se le dejó pasar en Tijuana y se le dejó proseguir hasta Chile cuando se le pudo haber detenido? Gracias. Ya la Secretaría de Gobernación el día de ayer, y vienen todos los medios escritos de hoy, y vienen las radios, fijó la posición. No tengo nada más que añadir a lo dicho por la Secretaría de Gobernación. ¿Sí? Reinaldo, perdón. Y luego acá. Sí, buenos días. Es sobre el proyecto de reglamento para la Ley de Seguridad Nacional, en donde se le da al CISEN amplias facultades para investigar tanto a grupos, partidos políticos, ciudadanía. Los legisladores dicen que esto tiene corte fascista y que la van a bloquear por todos los medios. ¿Cuál es la opinión de la presidencia? Gracias. ¿Qué legisladores, perdón, tienes el nombre de alguno de ellos para poder responder de manera concreta? Pues en sí son las fracciones parlamentarias. No tengo la información y no puedo entonces opinar si no tienes la formulación del diputado en particular sobre el cual quieres que me pronuncie. ¿Sí? Acá. Yo quisiera preguntarle sobre el Fondo de Desastres Naturales. Básicamente son dos preguntas muy concretas. Una es, ¿quién protege a Carmen Segura Rangel y cuándo se van a terminar estas investigaciones por los presuntos desvíos en el fondo? Bueno, nadie protege a Carmen Segura Rangel. Hay un proceso en la que da seguimiento a la Secretaría de la Función Pública, y ella ha dicho que en los próximos días habrá de a conocer el proceso de investigación, y como todo proceso de investigación habrá que esperar que se revele la investigación y que en razón de ello se vea quién cometió un delito y quién no lo cometió. Y en todo caso habrá la justicia que actuar en consecuencia. En los próximos días, ya lo anunció la Secretaría de la Función Pública, mañana estará acá el Secretario de la Función Pública y ustedes de manera directa le podrán preguntar. Está invitado.
Buenos días. Quisiera conocer la posición de la presidencia o la opinión de la presidencia y qué medidas están tomando respecto a los acontecimientos que están dando en Europa, Francia particularmente, que han partido de Francia, que se han extendido en otras partes, estos actos de violencia. Algunos asuntos como estos se han difundido por todo el mundo y han llegado hasta México. ¿Qué opina la presidencia sobre este asunto? Y otro, también sobre la cuestión de la posición de México respecto a la reunión cumbre. Vaya, son 5 países que están que no quieren estar dentro de firmar este acuerdo. Y pues son 5 países que tienen gran parte de la economía de América Latina. No sé si la presidencia podría precisar un poquito más sobre esa cuestión, la posición de México en aquel asunto. Sobre la segunda, ya todo lo que tenía que decir la presidencia sobre ese punto, los porcentajes, está dicho, no tengo nada más que declarar sobre ese particular. Y desde luego, sobre el primer punto, el gobierno de México, a través de la Cancillería Mexicana, da seguimiento a todos los acontecimientos de carácter mundial. Desde luego que los actos de violencia en cualquier lugar en los que esto se suscita preocupan y simplemente que estamos dando seguimiento a lo que allí ocurre. Sara. Sobre una presunta investigación o involucramiento de colaboradores de José Murad en el narcomenudeo. No tengo ninguna información sobre eso, pero en todo caso será una investigación que o el tipo de información que tú me proporcionas que corresponde al ámbito de la Procuraduría General de la República investigar. ¿Sí? Buenos días. Preguntarle si ya el gobierno del presidente Vicente Fox tiene listo el programa de reingeniería financiera que había comprometido con el sindicato del IMSS. Lo dijo el 18, que en 15 días está listo. ¿Ya tiene algo la presidencia de la República, señor? ¿Se acuerdan que no es la presidencia de la República quien va a presentar eso? O sea, es el Instituto Mexicano del Seguro Social presentará su proyecto al Consejo de Administración y después el Consejo lo presentará a la Presidencia de la República. No está todavía elaborado, supongo que estará en los próximos días. Sí. De monitor. Señor, para ver la opinión que guarda la Presidencia de la República luego de que en los últimos días, tanto en el IFE como en los demás partidos políticos y en el Congreso, se ha dado ya señales de focos rojos ante la posibilidad de que fracase el llamado voto de los mexicanos en el extranjero por la falta de difusión, e incluso ya se empiezan a anunciar movilizaciones de organizaciones de migrantes en los próximos días. Si qué se bueno, debe de incluir qué bueno que haya movilización de migrantes. Ayer don Cándido Morales decía que empiezan los líderes de las comunidades a movilizarse precisamente para invitar a la comunidad a acercarse, a recibir los formularios para votar. Hacemos una invitación a la Presidencia de la República, a nuestros connacionales, para que se acerquen a llenar los formularios que les permita votar. Ha sido una lucha de decenas de años de las organizaciones y esperamos que en los próximos días se acelere el proceso de inscripción para que el mayor número de los mexicanos en los Estados Unidos pueda votar. ¿Sí? Buenos días, Claudia Pérez de la agencia Notimex. Yo le quisiera hacer 3 preguntas. La primera es, ¿cuál es la postura de la Presidencia de la República en torno a la apelación que presentó ayer la PGR en el caso de Artemisa Aguilar? 2, si tienen algún comentario que hacer acerca de las declaraciones que hizo ayer en entrevista televisiva el ex publicista del presidente Fox o de la campaña del presidente Fox, Santiago Pando, en torno a que existe un lado oscuro dentro de la PGR, encabezado por José Luis Santiago Vasconcelos, el cual puede incluso poner en riesgo la propia vida del presidente. Él afirmó ayer que este lado oscuro le oculta cosas al presidente, que el presidente está engañado y que el accidente en el que perdió la vida Ramón Martín Huerta podría repetirse, esta vez dirigido al presidente Fox. La tercera pregunta es en torno a las declaraciones que hace el cardenal Norberto Rivera Carrera de que ninguno de los precandidatos, incluido el del PAN, por supuesto, no tiene ninguna propuesta.
en realidad, y que la Iglesia quiere estar cercana a los candidatos, ya que podría hacer la difusión de las propuestas, pero que primero deben de conocerlas porque hasta el momento no existe. Si considera la presidencia que no existe y si Felipe Calderón no tiene propuesta. Gracias. Sobre la última, no tengo ninguna opinión a la declaración del señor Cardenal, habría que preguntarle a él. Yo hablo por la presidencia de la República. Dos, el día de ayer expuse la posición del gobierno en relación al caso que mencionas. Te invito a que veas la estenográfica del día de ayer. Reinaldo. Sí, buenos días. Es sobre la propuesta del Partido Acción Nacional sobre la reducción de los diputados. Ellos proponen que de 500 a 400 y pasar del número de senadores de 128 a 96. ¿Cuál es la opinión de la presidenta? Pregúntale al PAN. Este es una posición del PAN. Gracias, Rubén. Buenos días. Yo quisiera saber cuál es la postura de la presidencia frente al tema que siempre se debate en estos días, que es el salario mínimo. Muchos opinan que ya el salario mínimo no es más que un punto de referencia y otros que debería desaparecer, etcétera. No hay diversas opiniones. El presidente del Congreso del Trabajo, Víctor Flores, emitió un comunicado donde señala que él propondría que se revisara dos veces al año y que se estableciera un salario mínimo único en todo el país. Yo quisiera saber cuál es la postura de la presidencia sobre el asunto del salario mínimo, pero también de los salarios en general de los trabajadores. ¿Debería de haber una revisión, los empresarios deberían de hacer un análisis, o hay un rezago o no en los ingresos de los trabajadores mexicanos? Como tú sabes, en este gobierno ha habido un aumento real de la capacidad adquisitiva de compra de los trabajadores, a través de que ha habido un incremento real del salario, marginal, absolutamente marginal, pero real, después de muchos años en que no el salario no había aumentado en términos reales. En este 5 años ha aumentado. Es evidente que somos conscientes, como otros muchos actores de la sociedad mexicana, que los salarios de este país deben mejorar y ser más competitivos, pero el gobierno es consciente también de que en estos años ha podido, a través de una política una política económica y una política social que privilegia precisamente el incremento del salario, se ha podido aumentar el mismo, aunque de manera marginal, y con él aumentar la capacidad de compra de los trabajadores también, aunque de manera marginal, pero rompiendo la inercia de muchos años donde solo el salario y la capacidad de compra se golpeaba y venía a la baja. De manera particular no me pronunciaría sobre el caso, habría que consultar con la Secretaría del Trabajo, te prometo hacer esa consulta. Sí, compañero. Buenos días. Bueno, volviendo al tema de Carmen Segura Rangel, por esas anomalías que se presentan en el Fonden, ¿sería posible que se proceda contra ella? Es decir, ¿el gobierno federal no la protege? Y mi segunda pregunta sería, si Presidencia tiene conocimiento de las anomalías que también se registran en el Centro Nacional de Trasplantes y que realiza una investigación la Secretaría de la Función Pública sobre las donaciones, es decir, muchas veces en la lista de los donantes no son beneficiados los que están ahí, y a veces, en ocasiones, por cuestiones de dinero, ellos son los beneficiados. ¿Qué opinión tiene Presidencia, si tiene conocimientos al respecto? El gobierno de la República no protege a nadie. Si alguien ha cometido un delito, debe dar cuenta de él. El gobierno de la República es respetuoso de todo proceso jurídico y de todo proceso de investigación. Y mañana, como les decía, estará aquí el secretario de la Función Pública, le podrás preguntar de manera precisa esa duda respecto a esta otra parte, ¿no? Él estará aquí mañana y los invito a que estén aquí presentes. ¿Sí, Juan? Sí, buenos días. La inquietud nos remonta a la etapa en la que el gobierno federal propuso una reforma en materia de seguridad y justicia al Congreso. Es tiempo de retomar esa situación. Es grave todavía el panorama de la seguridad y la justicia, y particularmente, don Rubén, ¿qué tanto le está apostando el gobierno federal
a la alternativa de los juicios orales para darle salida y fluidez a los procesos que están en curso. Para el gobierno de la República, esta ley de reforma de seguridad y justicia penal es fundamental, así lo ha sostenido a lo largo de los últimos meses, desde que el Ejecutivo Federal envió esta propuesta al Congreso. Ella incluye, entre otras cosas, los juicios orales. A la Presidencia de la República le parece que la posibilidad de los juicios orales aceleraría los trámites de la justicia, lo haría más transparente, haría más expedito la posibilidad de que opere la justicia, y estamos insistiendo en la posibilidad de que el Congreso apruebe esta ley. Es una de las tareas que tiene la Secretaría de Gobernación en el cabildeo con el Congreso. Sí, compañero. Señor, retomando la situación de la violencia que se da en Europa, ya en tres países, hay que recordar que en 1968 exactamente empezó en París una situación similar que se extendió después a México. Esto no marca unos focos rojos para la Presidencia de la República de prevención de que pudiera extenderse esta violencia a México como sucedió en 1968? De ninguna manera. No hay ninguna relación entre lo que fue en 68 el movimiento estudiantil, que responde a un fenómeno social muy muy amplio en los diversos países del mundo. En este caso en particular responde a un problema de justicia en relación a las minorías que habitan en ese país, y no hay ninguna identidad o ninguna semejanza en el caso de Francia con el caso mexicano. En cuanto a la servidora pública Carmen Segura, ¿la Presidencia de la República podría garantizarle a la ciudadanía que en esta ocasión sí habrá una investigación real? Porque la función pública en lo que va del sexenio pues no ha dado resultados. Incluso Francisco Barrio hablaba de peces gordos, y por ahí ya sabe todas las anécdotas que se han dado a partir de esas declaraciones. ¿Sí va a haber una real investigación? ¿Vamos a ver realmente un resultado? Siempre, yo no estaría de acuerdo con tu valoración, la respeto, pero no estoy de acuerdo. Siempre la función pública ha hecho las investigaciones correspondientes y en el marco de la ley ha actuado. No se trata de violentar la ley, se trata de respetar la ley, y desde luego que en este caso en particular, sobre unos funcionarios de el Fonden, está la investigación en curso, y habrá de, en el momento de conocerse, si hay materia que perseguir, pues la justicia habrá de actuar, y el gobierno de la República será absolutamente respetuoso de la decisión que pueda tomar la Secretaría de la Función Pública con su investigación y después, en su caso, las autoridades judiciales. ¿El gobierno mexicano tiene algún programa adicional, en el sentido de que los representantes de la industria automotriz señalan que alrededor de 800,000 automotores afectados por el huracán Katrina en Nueva Orleans están listos para ser introducidos al mercado mexicano? ¿Habría algo que hacer por parte del gobierno mexicano para que esto no suceda? Si cualquier vehículo se introduce al país desde los Estados Unidos en el marco a través de nuestras leyes, pues habrá que introducirlo. Si hay violación de las leyes, desde luego que no. Pero si está en el marco de las leyes, sí. Hay unas reglas de cuántos años, de cuándo se pueden, se habrá de respetar la ley. O sea, pero si no llenan los requisitos que marcan nuestras propias leyes, desde luego que no habrán de introducirse. Si cumplen con los requisitos que marca la propia ley, habrán de introducirse. Bajo intereses de la gente que esté dispuesta a comprar uno de esos vehículos, pero siempre en el marco de la ley ya establecida por la Secretaría de Economía. Nos vemos mañana. Mil gracias. Encantado.